Buenos días y bienvenidos a todos a este webinar del programa Cáncer Innova que abre su primera convocatoria. Este webinar lo vamos a moderar conjuntamente la directora científica de la Fundación Científica de la Acción Española contra el Cáncer, Marta Puyol, que creo que ya la estáis viendo, y yo misma, que soy Mabel Loza, de la Dirección Científica de la Fundación Kertor. Entonces, si te parece, Marta, pues tomas la palabra para la presentación y para la presentación del programa Cáncer Innova. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Mabel, y bienvenidos todos. Si ponemos la primera diapositiva. Bueno. Cáncer Innova es un programa pionero que sale de la necesidad de impulsar la innovación en cáncer. Además, como ya todos sabéis, desde Europa nos han marcado que cáncer es uno de los retos, la investigación en cáncer y, por tanto, también la innovación. Nosotros nos sumamos a este gran reto que nos ha marcado Europa. Este, la verdad es que es un programa único, ya que nos permite una colaboración entre todos los actores que están involucrados en promover el I+D en nuestro país. Desde vosotros, los investigadores, las entidades públicas, las fundaciones, los capitales riesgo y hasta las farmacéuticas, todos bajo el mismo paraguas y un mismo objetivo, ¿no? El poder acelerar los resultados y que lleguen lo antes posible a los pacientes de cáncer. ¿Y por qué? ¿Por qué es distinto este programa de todo lo que hemos hecho anteriormente? Bueno, pues las principales características que lo hacen tan especial son, bueno, primero, bueno, pues que participa una fundación con un alto componente social y dedicación absoluta a ayudar a los pacientes de cáncer a través de la investigación, como somos nosotros, la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Luego, además, que lo hacemos a través de una forma de investigación en cáncer muy disruptiva y colaborativa. La participación de una fundación con un modelo único de descubrimiento de fármacos y que tiene más de 20 años de experiencia y ha desarrollado ya 15 fármacos que están en ensayos clínicos, como es la Fundación Kertor. La participación de una de las principales farmacéuticas internacionales con planta de I+D en España, como es Janssen. 6 compañías de capital riesgo especializadas en biotech. Inversores independientes durante la primera fase para beneficio fiscal. Y por último, y no menos importante, el apoyo público a través de la Agencia de Innovación, que siempre ha sido pionera y siempre ha ido abriendo camino en el entorno de I+D también, y también en la colaboración público-privada como es GAIN. En la siguiente diapositiva vemos cómo va a ser este recorrido, ¿no? ¿Cómo es el recorrido real de la innovación con los TRLs y todas las distintas fases? Bueno, si estáis ahora aquí, pues seguro que habéis encontrado un target o una diana. Interesante es que al inhibirla o al sobreexpresarla de forma experimental habéis conseguido unos resultados sorprendentes que han conseguido alterar la progresión normal del desarrollo del cáncer. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es ayudaros a poder desarrollar estos fármacos que permitan inhibir el cáncer o por lo menos reducirlo. Aunque los proyectos se encuentren en fases iniciales o en distintas fases, vamos a ser capaces de, gracias a la metodología de Kertor, ir desde la diana al hit y posteriormente al lead y ser capaces de desarrollar un fármaco de alta eficacia y efectividad, patentarlo y llevarlo hacia los pacientes todo de la mano. Para eso contamos con un fondo inicial, pero la inversión podrá luego verse aumentada a través de fondos de capital riesgo según se vayan cumpliendo hitos y validando los resultados hasta llegar posteriormente a la salida. Y ahora os dejo con la doctora Loza, que os va a contar el proceso de una forma mucho más detallada. Se me ha olvidado deciros que podéis dejar todas las preguntas a través de este chat que tenemos y al finalizar contestaremos a las máximas preguntas posibles. Gracias, Mabel. Gracias, doctora Puyol. Muchas gracias, Marta. Pues si pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues yo conecto directamente con la imagen de Marta, que además es de ella, en cómo se van uniendo los hilos de todo el recorrido. Y ese es un modelo que encaja el programa
Cáncer innova en este modelo de innovación abierta de Business Factory que tiene la Agencia Gallega de Innovación, porque justamente se caracteriza por conectar desde el principio, como Marta decía muy bien, esa ciencia disruptiva, y la Fundación Científica de Acción Española contra el Cáncer es la fundación que tenemos con mucha diferencia más especializada en aglutinar esa mejor ciencia durante mucho tiempo en España. Pues empezamos en esa ciencia y en cualquier fase del proceso hasta llegar, en las Business Factories se dice, hasta llegar al producto. En nuestro caso, el producto es un medicamento que entre por primera vez en humanos, ¿no? A una prueba de concepto en pacientes con cáncer. Y para ello tenemos esta primera fase en la que estamos ahora de convocatoria de expresiones de interés, que más que de una convocatoria realmente es como una apertura a conocer todo lo que podemos tener, ¿no?, abierto a la participación. Pasamos a la fase de estudio detallado, que luego comentaré, de estas expresiones de interés de ciencia disruptiva, y luego viene el proceso de incubación, en la cual empezaremos con 5 a 6 proyectos que se irán incubando a lo largo del tiempo, que dura más o menos 2 años, a base de, luego también lo vemos con más detalle, a base de pruebas de sí o no, de go no go, que decimos, con experimentos críticos para ver si realmente responden a las necesidades que se han definido en esa hoja de ruta para llegar al paciente. Si no responden a esas necesidades, el proyecto se para y vuelve a financiación por otras vías, más de investigación, para validar lo que faltaba, ¿no?, lo que sea necesario, y se incorporaría otro proyecto de la lista. Pasado este tiempo, para los proyectos que salgan de la incubación, tenemos las fases de aceleración, consolidación, que justamente en ese momento ya el riesgo ha bajado y permite que entren fondos de inversión, hasta la fase última, que es de primero en humanos. Durante ese tiempo también, pues se crearán compañías o se financiarán, en el caso de que sea una compañía spin-off, los proyectos dentro de las compañías que ya existen, y también está abierto el plazo para que se pueda licenciar desde la compañía o las compañías que en ese momento están incorporadas, las compañías farmacéuticas, siempre a precio de mercado porque tienen una primera opción, pero no la propiedad de los proyectos. Bien, pues podemos pasar a la siguiente diapositiva, que lo que trata de responder la siguiente diapositiva es cómo es el proceso de una hoja de ruta, es decir, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar en la incubación a la ejecución de una hoja de ruta, que puede ser muy variable, pero fijaros que siempre está basada en primer, segundo, tercero, etcétera, puntos de corte en experimentos críticos que van a definir si lo pasa o no lo pasa. Si no lo pasa, el proyecto se para. Y si lo pasa, cada vez tiene menos riesgo, hasta el punto, digamos ya, en el que se puede conectar con el siguiente fondo, que también está contemplado en el programa, que es ya el fondo de inversión. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque trata de responder a las preguntas que nos estáis haciendo muchos de vosotros de cómo es el proceso este de selección y luego cómo es la fase de incubación, la financiación, etcétera. Bueno, pues yo no puedo señalar, pero empezamos al principio hacia la izquierda con la recepción de la expresión de interés. Las expresiones de interés, si los habéis visto, son cortas y muy dirigidas a responder aspectos concretos. ¿Qué aspectos? Los que permiten construir el primer borrador de hoja de ruta, como los que os había comentado. Entonces, con las respuestas que entran en una expresión de interés que de su proyecto cualquiera la puede hacer en media hora, porque hay mucho corta pega respecto a datos que seguro que todos tenéis y conocéis mejor que nadie, pasamos a un estudio por 3 comités. El primer comité es el científico. El comité científico básico clínico es excluyente, es decir, si un proyecto no lo pasa, no entraría a los siguientes. Y los siguientes son los comités de inversión, que es el segundo que aparece en el orden, y el propio de la compañía farmacéutica. ¿Para qué? Para encajar el proyecto en ese camino de curvas y conexiones que presentaba Marta, o la Business Factory en cuanto a modelo de financiación que también nos comentaba. ¿Por qué? Pues para que los proyectos sean proyectos que, si salen bien y cumplen sus, digamos, sus hitos
van a tener detrás unos inversores y el apoyo de unas compañías farmacéuticas para su licencia. Y eso es importante para que puedan llegar a los pacientes y no tengamos esos puntos de corte que Marta unía con las líneas, ¿no? Pues esas líneas son lo que nos permiten tener desde el principio el compromiso de la visión de todos los socios, que es esa visión inclusiva de la que hablaba Marta y también está presente en las misiones como la misión Cáncer Europea. Bueno, pues una vez que pasan esos comités, vamos elaborando esa hojita que no se ve muy bien ahí, que nosotros llamamos de los semáforos, en los que vamos poniendo puntos rojos, verdes y signos para ver signos también de cuándo hay que comentar o hablarlo con el proponente, para ir rellenando esas fichas que nos permiten llegar a la hoja de ruta. Con la propuesta de las hojas de ruta tendremos una lista de proyectos priorizados que pasarán ya a su aprobación. Y una vez aprobado, salimos del cuadrito, que es interactivo, hasta que llegamos a esa lista acordada por todos y con una visión clara, y entonces ya tendríamos los primeros 5 o 6 proyectos para empezar a incubar en la primera fase de la incubación, y ahí es donde constituiríamos, es el círculo que aparece después de la flecha, ya más a la derecha, donde va a estar el comité de dirección de ese proyecto concreto, que pacta la hoja de ruta, se ha producido ya la firma de todas las condiciones con el proponente de la hoja de ruta y también, bueno, de todos los temas legales, de propiedad intelectual, económicos, etcétera, y constituimos el comité, que estará hecho por expertos en cada uno de los temas que son críticos para el paso al siguiente hito, más el investigador principal de la entidad proponente. ¿Por qué? Pues porque todos juntos van a permitir guiar en ese comité de dirección el cumplimiento de la hoja de ruta, que tendrá un líder y un equipo para trabajar en ello, pero que bueno, pues semanalmente se reporta y mensualmente se reúne el comité de dirección y lo vamos siguiendo con el conocimiento de todos los expertos, también del investigador principal, que es el que más sabe de ese nuevo mecanismo, presentes en la toma de decisiones para los siguientes pasos. Bueno, pues esto es básicamente lo que queríamos compartir. Me parece que ya la siguiente diapositiva es de agradecimiento, así es. Y entonces, pues pasamos al siguiente punto, que es la presentación de los socios, de los partners que formamos parte de este programa Cáncer Innova. En primer lugar, va a intervenir Ángel Carracedo, que es el presidente de la Fundación Kertor y que además tiene que irse a clase, por eso es el primero, aunque no era este el orden inicial, pero muy gentilmente los otros socios le han dejado pasar de primero. Pues cuando quieras, Ángel. Pues muchas gracias, Mabel. Bueno, yo soy el presidente de la Fundación Kertor, pero la verdadera alma mater de la Fundación Kertor es Mabel, que realmente es un placer con ella codirigir toda esta estructura. Y deciros antes de nada que la verdad que me parece un proyecto precioso, estoy muy agradecido a todos los partners del proyecto. Janssen realmente ha estado con nosotros siempre al lado, siempre es una empresa que ha apostado por el I+D en España y la verdad que es un modelo de explorar estas soluciones público-privadas, que yo es la manera que creo que hay que ir adelante. La Asociación Española contra el Cáncer, la verdad que me parece una oportunidad para todos. Creo que también le agradezco mucho que hayan sido conscientes del valor enorme que se le puede quitar a la enorme cantidad de investigación que están haciendo en la asociación y lo que están apoyando la investigación. Yo soy uno de los beneficiados, pero tenían este hándicap de que muchas veces las ideas no acaban en productos, no acaban en soluciones, y es una oportunidad creo que para todos. GAIN y la Xunta de Galicia realmente están siempre apoyándonos y apoyando estas iniciativas de colaboración público-privada, y la verdad que ha sido, creo que, una oportunidad y para todos el poder echar adelante esto y este proyecto de Cáncer Innova, y no puedo más que estar muy agradecido a todos los que lo están apoyando. Desde la Fundación Kertor, como sabéis, nuestro papel dentro del proyecto es primero desarrollar y gestionar la convocatoria utilizando una metodología propia que hemos desarrollado con experiencias anteriores. Todo empezó con una convocatoria de infraestructuras de la Unión Europea,
fondos estructurales, el proyecto Innofarma, donde aparte de dotarnos de una muy buena infraestructura de desarrollo para incubar proyectos, aprendimos una metodología de incubación y de validación de proyectos. Esto nos permitió ejecutar un segundo proyecto, el proyecto I2D2, también de la mano de Janssen y también de la mano de Gain, que realmente creo que ha sido un éxito. De 200 proyectos que se presentaron, aproximadamente seleccionamos 3. El modelo de selección es vital, es muy difícil. Esto creo que es una metodología que hemos desarrollado y que es importante porque son muchos expertos en todo el mundo que los evalúan, porque no solo es la calidad científica, es también la oportunidad, es también temas de patentes, temas de drogabilidad, temas de oportunidad. Tienen que ser expertos muy multidisciplinarios que apuesten por lo mejor. Y la verdad que ha sido un éxito porque en el primer caso los 3 proyectos que seleccionamos, los 3 tuvieron éxito. Y sobre todo vamos a intervenir de forma creo que importante en la fase de incubación. En I2D2 esta fase permitió una reducción de los costes y de los tiempos de incubación de un 80% y 70% respectivamente. Y un valor añadido y una reducción de costes en incubación del 50%. Esto es lo que, de la mano de nuestros partners, pretendemos conseguir ahora. Aparte de después, en los proyectos seleccionados, pues echar una mano en la aceleración. Los proyectos no seleccionados son seguidos. Para todos va a haber unas oportunidades y pueden estar en distintas fases, a veces son más preliminares, pero siempre Kertor puede utilizar como impulsor de llevar estas iniciativas, estas ideas al mercado y contribuir a estas primeras fases de preclínica con la experiencia que vamos acumulando. Y yo nada más, animándoos a todos a que presentéis muchas ideas, porque hay muchísimas ideas muy buenas, y dar gracias otra vez a todos los partners que estáis aquí y que habéis contribuido con vuestro esfuerzo, vuestro dinero y vuestras ideas a que esta convocatoria de Cáncer Innova sea un éxito. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias, Ángel. Damos la palabra ahora a la directora de la Fundación Científica, la presidenta Isabel Orbe. Muy buenos días. Muchas gracias a Ángel, Mabel y Marta y a todos los que estáis asistiendo. Yo creo que el número de conectados demuestra que es una buena y novedosa iniciativa. Se ha dicho ya varias veces, pero esto es mucho más que una convocatoria. Es un programa que pretende apoyar a los pacientes. Los pacientes de hoy y del futuro son nuestra misión y es por lo que estamos aquí. Completar el proceso desde el laboratorio hasta el final es lo que pretendemos, hacer país, apoyar a la I+D en España, apoyar a nuestros investigadores, pero como se ha dicho, siempre pensando en los pacientes. La investigación tiene que pensar en ellos porque solo con ello aumentaremos la supervivencia. También se ha dicho, lo ha dicho Ángel, y me parece un punto muy importante, desde la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, estábamos tristes, por decirlo de alguna forma, con que todo el número de proyectos que estábamos financiando llegaba un momento en que desaparecíamos y queríamos encontrar y trabajar por desarrollar que todos esos proyectos tuvieran salidas y pudiéramos ayudaros a seguir avanzando en ese proceso y llegar a esas fases preclínicas. Este programa es mucho más que dinero. Es muchísimo más que dinero y quiero remarcar la enorme generosidad de todos los socios que estamos aquí para crear y desarrollar y consolidar que la innovación llegue y se quede en nuestro país. Apostar por la buena investigación es importante, pero apostar porque esa investigación vea la luz es igual de importante y nos lo tenemos que creer. Gracias a todos y yo creo que este es el principio de una enorme apuesta por el futuro de la I+D en España. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que es emocionante. No se podría decir mejor. Pero bueno, vamos a intentarlo con el siguiente socio, que es representando a la compañía Janssen, Johnson & Johnson, Antonio Gómez. Muchas gracias, Mabel. Bueno, pues por nuestra parte, simplemente decir que estamos encantados de estar aquí. Llevábamos ya colaborando con la Fundación Kertor y con Gain, y yo creo que ya en ese momento nuestro objetivo era seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo y seguir incorporando otros actores fundamentales. Y
en esto, pues bueno, lo hemos conseguido. Tenemos a una asociación de pacientes de primer nivel, perfectamente conocida por todos, como la Asociación Española contra el Cáncer. Seguimos con GAIN, seguimos con KERTOR y seguimos pensando en bueno, pues intentar seguir creciendo en esto. Para nosotros es programas como Cáncer Innova, pues es fundamental porque nos ofrece la oportunidad de poder acceder a ciencia básica, a ciencia de primer nivel, y al final eso para nosotros es la materia prima, ¿no? La materia prima, porque al final nosotros lo que hacemos es, a partir de esa materia prima, transformarla en algo que pueda llevarse al mercado, que al final, dándole la vuelta, no es sino poder proporcionar nuevas soluciones a los pacientes. Además de esto, también lo ha mencionado Isabel, ¿no? Además, también estamos poniendo nuestro granito de arena a la hora de crear un ecosistema de innovación. De nuevo, un ecosistema de innovación es lo que nosotros necesitamos para poder tomar proyectos y poder avanzar con ellos. En este caso, además, la aproximación que estamos siguiendo es una aproximación colaborativa, donde cada una de las partes está aportando en las fases en las que tiene mayor experiencia y mayor nivel de pericia. Nosotros, bueno, pues modestamente podemos aportar no solo la financiación, que también es importante, sino también el nivel de conocimiento que tenemos en el desarrollo de fármacos y también el conocimiento que tenemos en cuanto a la dirección en que tienen que ir los proyectos para que al final puedan llegar a buen puerto. Y bueno, esto es especialmente ilusionante también el poder hacerlo para un área, para una necesidad médica no satisfecha como es el cáncer. Ahora mismo, bueno, estamos todos dentro de una pandemia como es la del coronavirus, pero el cáncer sigue siendo una de las grandes causas de morbilidad y de muerte. Entonces, bueno, pues nada más por mi parte. Ya os digo, encantado como representante, personalmente, como representante de Janssen y de Johnson & Johnson, de estar aquí, de poder seguir aquí, poder construir. Y eso, animaros también a todos a que nos enviéis vuestras solicitudes y deseando poder trabajar con vosotros. Antonio, efectivamente, estamos a nivel profesional, pero también personal, Antonio, está muy comprometido con esta promoción hacia la innovación de la ciencia y las empresas en España. Bueno, pues nos queda la participación de GAIN, que interviene ahora mismo. María. Hola, buenos días a todos. Bueno, rompo la intervención que tenía prevista para decir que no puedo, desde GAIN, desde la Junta, no podemos más que compartir el entusiasmo que se está viendo aquí esta mañana en este webinar. Decir que pues, desde la Junta, a través de la Agencia Gallega de Innovación, ponemos en marcha la aceleradora Business Factory Medicines con el objetivo de apoyar a proyectos en el desarrollo de nuevos fármacos, en colaboración pues, con estos grandes socios como son la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación KERTOR y, por supuesto, la multinacional Janssen. Como primera iniciativa dentro de la Business Factory Medicines, pues tenemos Cáncer Innova. Y, como bien decíais todos, pues pretendemos encontrar e impulsar el descubrimiento de nuevos fármacos. Se ha dicho por parte del resto de los partners que esto es algo más que poner financiación, que evidentemente la Agencia Gallega de Innovación colabora aportando financiación. Pero ¿qué pretendemos con esto? Objetivos fundamentales, que es consolidar y establecer un ecosistema biotecnológico en Galicia fuerte, que como sabéis es una apuesta fundamental de la Xunta de Galicia, y así queremos impulsar que se establezca un polo de biotecnológico aquí en Santiago de Compostela. Business Factory Medicines es un elemento más de un conjunto de múltiples acciones que estamos desarrollando con el objetivo de atraer, retener el talento investigador en la comunidad, transferir conocimiento y tener una importante colaboración público-privada que, como bien explicaba el doctor Carracedo, ha demostrado que es la vía que debemos seguir. Ya la iniciativa I2D2 ha sido muy exitosa y de ahí nace y continúa Business Factory Medicines. Creo que pues animar y decir, como el resto de los partners, invitar a todos los que estáis aquí conectados a que nos mostréis vuestras expresiones de interés. No nos quedaremos solo en aquellos que sean seleccionados, por supuesto, trataremos y estaremos aquí para hacer acompañamiento al resto que puedan tener también interés.
Y por mi parte, pues nada más, agradecer la invitación a participar y deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias, María. Ojalá que lo compartamos todos y también con los que entren ahora, ¿no?, en esta nueva apertura de expresiones de interés. Bueno, pues ahora vamos a proyectar un vídeo cortito porque queremos centrar el tiempo en responder a las preguntas o a las dudas que surjan sobre la convocatoria en sí misma, y ya cedo la palabra a Marta Puyol, que es la que va a llevar la parte de preguntas y respuestas de este webinar. Pues muchas gracias. The CareTour Foundation and the Scientific Foundation of the Spanish Association Against Cancer, in collaboration with the Galician Innovation Agency, GAIN, and the Janssen, Johnson & Johnson, joined forces to create the Cancer Innova Program, the first initiative of the Business Factory Medicines of the Government of Galicia. The Cancer Innova Program will carry out the application of the most disruptive research of the highest scientific quality on cancer, with the vocation of reaching a proof of concept in humans through research planned by milestones. Cancer Innova is aimed at all research personnel specialized in disease mechanisms, whether they belong to a public, private, or biotechnology company that wants to apply their research to drug discovery. Participate in the Cancer Innova program by sending your expression of interest through the web www.cancerinnova.com. Submit your expression of interest in just 3 steps. First, download and fill in the expression of interest PDF form. Second, upload the PDF form through the online questionnaire. Third, you will receive confirmation of receipt at your email address. In case your project is selected, we will contact you to agree on the collaboration. Cancer Innova, towards innovation in cancer. Marta, adelante, ya estás en pantalla, me dicen. Bueno, pues muchas gracias, Mabel. Empezamos con las preguntas. Es que, si te parece bien, creo que la primera la puedes contestar tú, Mabel. ¿Cómo va a ser la gestión financiera de estos proyectos? ¿Estas son ayudas al uso o cómo van la parte más económica y financiera de estas ayudas? Como decía, muchas gracias, Marta. Esta es una pregunta que es verdad que es muy interesante, porque la respuesta no es la clásica respuesta de financiación, ¿no? Realmente aquí lo que se financia es la hoja de ruta acordada por todos, incluida por el proponente, respecto a la aceleración por tramos del proyecto para quitar riesgo y avanzar lo más deprisa posible durante el proceso de incubación hacia, digamos, el candidato o la propuesta que sería lugar luego de la inversión, de los fondos de inversión para llegar a clínica. Entonces se financia directamente la hoja de ruta, que va dirigida, por lo tanto, a financiar el proyecto. Y el grupo originador está dentro del comité de dirección que crea, digamos, y que sigue esa hoja de ruta, pero no recibe la financiación directamente. La financiación va a contratar aquello que es necesario para, digamos, avanzar en el proyecto según lo pactado. Eso sí, todos los ensayos, estudios que puedan ser objeto de trabajo del grupo investigador proponente, evidentemente se contratarán al grupo investigador proponente, pero a veces, en muchas ocasiones, no son todos, pues a veces el grupo es de la parte, digamos, de biomedicina, no cubre la parte de química, hay que hacer la química, o la humanización, si estamos hablando de un anticuerpo, o un ensayo preclínico regulatorio a través de una CRO, etc. Entonces, lo que cubre la financiación es todas esas partes que hay que tener para poder avanzar en el proceso. Muchas gracias, Mabel. Tenemos otra que tiene que ver con el nivel de maduración de los proyectos, ¿no? ¿Cuál es el nivel el que tiene que tener? Hay alguno que nos ha preguntado si puede presentar un proyecto que ya está en fase 1. ¿Cómo lo vemos? Como sabes muy bien, porque esto evidentemente lo hemos acordado, y Marta se lo conoce perfecto, pero bueno, es realmente Cancer Innova va
desde la validación de un nuevo mecanismo que puede ser disruptivo para cáncer, en el sentido de que suponga una transformación, en cierta manera, mayor o menor, de la terapéutica, cuanto más mejor, pero que tenga la posibilidad de producir esa transformación hasta las fases en humanos. Evidentemente, a partir de fase 2B es imposible cubrirlo, sabéis que ya hay que recurrir a otro tipo de fondos, pero podría ser una prueba de concepto, una preclínica, una primera o ayudar a una primera entrada. Esto lo podríamos valorar en la medida en la que fuese realmente prometedor de una transformación real en las expectativas de los pacientes con cáncer. Muchas gracias, Mabel. Nos preguntan también, ¿es posible contar con asesoramiento para completar la fase de expresiones de interés? Asesoramiento nuestro, me imagino, ¿no? Sí, desde luego. Pues tenemos, me parece que es un correo electrónico, que es el que aparece ahí, al que se puede escribir, y estaremos encantados, personal de la Fundación Kertor, para asesorar en esta línea, en conexión con la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Y sobre el ámbito geográfico, ¿no? ¿Estas ayudas son de Galicia, son de todo el territorio nacional o son internacionales? Bueno, pues como también hemos hablado y discutido mucho internamente, todos estamos de acuerdo en que la ciencia no tiene fronteras. También estamos de acuerdo en que aquí estamos hablando sobre todo de ciencia española, porque curiosamente tenemos ese atasco de muy buena ciencia, pero somos pues uno de los países de Europa que estamos en la cola de su aplicación. Por ello, nuestro objetivo principal era potenciar esa ciencia española, pero es verdad que si acuden expresiones de interés realmente que puedan suponer un cambio, como decimos, disruptivo en los mecanismos para tratar la enfermedad, los consideraremos y los vincularemos a la ciencia española mediante colaboraciones que se articularán en la hoja de ruta. Perfecto, muchas gracias. Sobre la información que hay que incluir dentro de las propuestas, ¿no?, de las EOIs, ¿esta información cómo tiene que ser, de genética o de específica, de confidencial, no confidencial? ¿Cómo debe de ser? Bueno, me lo estás preguntando todo y te lo sabes tú muy bien. Pues no podemos recibir información confidencial, solo tiene que ser información no confidencial, que podamos compartir para hacer la discusión interna. Es verdad que lo hacemos de una manera confidencial, las dos fundaciones, y no tratamos los datos fuera de nosotros, pero no podemos trabajar con información confidencial. Si se necesitan datos de confidencialidad en proyectos seleccionados para valorar cómo preparar la hoja de ruta, etcétera, contactaremos directamente con los proponentes, pero en principio no manejamos información confidencial, no podemos. Y hemos hablado de que es de todo el ámbito, bueno, de cuál es el ámbito geográfico, pero como instituciones, ¿qué instituciones pueden pedirlo? ¿Pueden ser solamente centros de investigación, universidades? Cualquier institución. Afortunadamente, Cáncer Innova es un programa, como decía Isabel Orbe, la directora de la Fundación Científica de la Sociedad Española contra el Cáncer, es un programa en sí mismo, es un programa muy ambicioso, que no ha querido tener ningún tipo de limitación para que podamos ser lo más eficientes posibles en aplicar la mejor ciencia a los pacientes. Y por tanto, puede pedir cualquiera que tenga un buen proyecto. Yo solo diría que quizás sería difícil pensar que una gran compañía farmacéutica concursase, le tendríamos que poner en otro lugar, en el lugar del equipo, pero el resto, fundaciones públicas, privadas, empresas spin-off, centros de investigación, cualquiera que tenga un buen proyecto. Muchas gracias, Mabel. Sobre las oficinas de transferencia y las OTRIs de los centros, ¿qué papel, tienen algún papel en estas ayudas? ¿Tienen que estar involucradas, no? Desde luego que consideramos que es muy importante que estén involucradas desde el principio. Si hay oficina de transferencia, estamos hablando entonces de instituciones con este tipo de mecanismo, y de hecho ya esto ya en la expresión de interés para presentarla el proponente, que es el investigador principal, el CEO, bueno, el director ejecutivo, ¿no?, en el caso de empresas, tienen que tener naturalmente la aprobación y la colaboración. En nuestra experiencia,
en los proyectos que se ponen en marcha es fundamental y asisten con mucha frecuencia, no siempre a lo que es las reuniones del comité de dirección del programa, pero lo van siguiendo las oficinas de transferencia, sí. Muchas gracias. Me imagino que se priorizarán algunos proyectos y para financiar, pero los que no son seleccionados recibirán feedback de cuáles son los puntos en los que tienen que trabajar para mejorar las propuestas. Bueno, así es, Marta, y tú en eso tienes mucha parte. Sí, nosotros siempre hemos tenido el compromiso y desde la Fundación Científica se ha visto como muy importante de compartir esa respuesta después de... Porque nosotros realmente no hacemos una selección al uso, es decir, no vamos a decir que un proyecto es mejor que otro, hay unos mínimos, obviamente, pues la mayoría de los proyectos que están vinculados ya a la Fundación Científica de Acción Española contra el Cáncer han pasado un nivel mínimo de evaluación científica, con lo cual yo creo que la mayoría de los proyectos pasarán ese primer comité básico clínico que es fundamental. Pero después, digamos que se valorarán otra serie de elementos que a los socios del proyecto y al comité que también funcionará de inversores, una vez que se ponga en marcha la incubación, pues son para ellos clave para que el proyecto realmente luego pueda tener el apoyo financiero y el seguimiento hacia ensayos clínicos que necesita. Entonces, esa es una información que consideramos muy importante y que naturalmente compartiremos. Aparte, desde la Fundación Científica y la Fundación Kertor, nos hemos reservado en el convenio la posibilidad de generar, digamos, nuevas estructuras para o nuevas posibilidades de colaboración, financiación de los proyectos que no salgan elegidos en una primera, digamos, incubación, que será a partir de las evaluaciones de estudio que tendremos a finales de este mes y a finales de enero. Intentaremos ya montar la primera incubación, pero el plazo seguirá abierto, seguiremos recibiendo proyectos que irán también a esa lista de proyectos priorizados y cuando haya, digamos, paradas de los actuales proyectos, que suele suceder, pues entrarán otros proyectos. O sea, habrá ese círculo y hay ese compromiso. Pero para los que no entren en ese círculo, aparte de la respuesta, del feedback, como dice Marta, tendremos también la posibilidad de generar, en la medida de nuestras posibilidades, algunas otras alternativas que nos gustaría hacerlo para los buenos proyectos. Y sobre los proyectos que participaron o que se presentaron ya a convocatorias anteriores como I2D2 y no resultaron priorizados en aquella convocatoria, ¿se pueden volver a presentar ahora? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? Me agradezco mucho la pregunta, Marta, porque eso también lo hemos hablado. Efectivamente, es un momento ideal presentarse ahora porque, como sabéis, propiamente cáncer no fueron los proyectos I2D2. Realmente necesitábamos la entrada de la Fundación Científica de Acción Española contra el Cáncer. Sí que un proyecto derivó de fibrosis a cáncer, pero digamos que propiamente cáncer lo abordamos ahora por primera vez. Entonces, los proyectos de cáncer que sí se vieron es una magnífica oportunidad y la verdad es que me da mucha alegría poder decir que uno de los primeros proyectos que se presentaron luego me contactaron porque había habido un problema con la recepción del aviso de que estaba recibido porque había ido al spam. Por lo tanto, agradezco la pregunta también para decir que si no recibís la confirmación, que miréis primero en vuestro spam, porque por alguna razón están entrando a spam algunas de las respuestas, de las expresiones de interés que están correctamente recibidas. Pero dicho esto, después cuando interaccioné con el investigador principal, me dijo que es que lo habían presentado a la anterior convocatoria de I2D2, que evidentemente se había dado este feedback con los puntos que parecían claves de pasos y de hitos, sí y no, para llegar hacia pacientes, que habían pedido un proyecto del Ministerio, no sé si puede decir el nombre, pero de estos proyectos público-privados, que había sido financiado y que ahora se presentaban de nuevo con los resultados porque era un proyecto, digamos, que habían avanzado en base a aquellas líneas generales de la priorización anterior. O sea que realmente para nosotros también nos da mucha alegría tener esta oportunidad y les animo a que se presenten. Perfecto, pues creo que no quedan muchas más preguntas. De todas formas, esto sabemos que es mucha información y que que estamos aquí para lo que queráis, como ha dicho Mabel, ¿no? Entonces hay un correo electrónico, cancerinnova@kertorfoundation.org. Podéis escribir ahí, podéis escribir a cualquiera de los panelistas también.
y os contestaremos sobre la convocatoria. Muchas gracias a todos y os dejo con Mabel para finalizar la sesión. Gracias. Parece que hay una última pregunta, Marta, porque estamos en un grupo. Ay, espera, vale, perfecto. Hay, sí, si un proyecto ya tiene una subvención o hay inversores que han empezado a financiar el mismo proyecto, ¿se puede presentar a esta convocatoria o no? Bueno, pues sí, por supuesto, y además está muy bien que se presente, o sea, estaríamos dispuestos a sumar todo lo que podamos con el objetivo que decíamos, ¿no?, de fomentar esta aplicación de la ciencia hacia fármacos transformacionales. Todos los que sumen, pues bienvenidos. Perfecto. A ver, mira, justo ahora que decíamos cerramos, han entrado todavía más, ¿no? ¿Encajaría en esta convocatoria el avance que suponen proyectos en base al uso de la inteligencia artificial para agilizar el desarrollo de dianas moleculares, toma de decisiones, diagnósticas, seguimiento, tratamientos experimentales? O sea, que sería, entiendo, Marta, que sería un proyecto de inteligencia artificial como de una, digamos, nueva tecnología que en cierta forma fuese traslacional. Yo creo que hay dos posibilidades en este tema. Hay propiamente como tecnologías traslacionales. Antes, cuando decía que las hojas de ruta realmente lo que trazaban era el camino y los hitos, en esas hojas de ruta yo os decía que hay una serie de necesidades, pues pongamos el caso de la química o pongamos el caso de la humanización de un anticuerpo o pongamos, bueno, pues no sé, si estamos hablando de terapias celulares, pues casos muy concretos que se necesitarían en ese proyecto para marcar un hito de avance, pues evidentemente en las tecnologías que pueden ayudar a esto, desde luego está la inteligencia artificial y está la aplicación, digamos, del conocimiento para que nos ayude a ir más deprisa en los experimentos clave que marcarán los hitos. En ese sentido sería una tecnología. Pero también hay la otra posibilidad, que un proyecto se presente ya para un mecanismo concreto, pues, o un abordaje de pathway, etcétera, de ruta de señalización, en el cual lleve incorporada ya la inteligencia artificial, de la misma manera que puede presentarse un proyecto de un nuevo mecanismo que lleve ya incorporado, pues, el grupo de química, ¿no? Entonces, se consideraría de las dos maneras, o sea, como puede presentarse un proyecto concreto para una nueva aplicación en cáncer que lleve incorporada la inteligencia artificial, o podría presentarse directamente la inteligencia artificial como una herramienta, digamos, pues cruzada, ¿no?, que puede emplearse a lo largo de los proyectos de incubación. Perfecto. Y los investigadores en universidades públicas, y me imagino que también centros de investigaciones, ¿deberán firmar contratos o convenios si son seleccionados? Que se firman, ¿no? En primer lugar, se firma el acuerdo para la entrada del nuevo socio, porque realmente es lo que podríamos decir que representa una expresión de interés que entra a constituir una de estas hojas de ruta con el consorcio que de socios, digamos, que constituimos el programa Innova Cáncer. Entonces, ahí, evidentemente, hay que firmar con la institución o con la empresa proponente que ha sido elegida todos los términos del acuerdo que va a venir después hasta que, digamos, se licencie, ¿no? Y todo eso queda claro desde el principio para que todos trabajemos satisfechos, por acuerdo y sabiendo exactamente qué tenemos y qué vamos a tener. Eso es una de las cosas que hay que firmar antes de constituir un comité de dirección para cada uno de los proyectos seleccionados. Pero además, durante el proceso de incubación, donde vamos cumpliendo esa hoja de ruta, evidentemente, todos los ensayos o pruebas que se puedan hacer por parte del investigador proponente, las haría pues el investigador proponente, que forma parte del comité de dirección del proyecto, pero las haría contratado desde el programa Cáncer Innova. ¿De acuerdo? Las condiciones que tiene ese investigador y su institución en cuanto a compartir y en cuanto a beneficios y retornos de lo que surja del proyecto, esas estarán fijadas desde el principio y no van a cambiar esté contratado o no esté contratado el grupo de investigación para hacer el trabajo concreto. No sé si me he explicado, pero a lo mejor tú, Marta, lo puedes explicar mejor.
No, no, yo creo que se ha entendido bien, ¿no? Hay que firmar un convenio en el que todas las partes se recojan todas las partes y todo el mundo se sienta cómodo con ello y donde se marque también esa hoja de ruta que se marque por todo el comité. Pues yo creo que ya podemos terminar. El resto de preguntas las iremos contestando. Las más frecuentes las incluiremos en preguntas frecuentes. Y gracias, Mabel, por dejarnos participar hoy. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto.